Hola, hola mis amigos, estás Ivonne con ustedes y hoy le tengo una receta de las tradiciones culinarias, ¿verdad? Rescatando tradiciones culinarias con esta su servidora Ivonne. Así que hoy vamos a hacer una crema de plátano. Pues que mucha gente le dice sopa, pero realmente no son una sopa, son una crema de plátano verde, deliciosa. Recuerdo cuando fui a Santa Isabel allá a visitar a mi tía Norma, a mi hermana, yo les digo, ella no es mi tía, ella es mi hermana, nosotros nos criamos juntas. Ella me llevó a un restaurante que se llama El Platanal, delicioso, así que le voy a estar poniendo algunas fotos por ahí de lo que es El Platanal. Realmente una sopa deliciosa, yo me acordé, ¿verdad? Eso hace muchos años, dije, wow, ¿y por qué no traer, verdad, a mi suscriptora esa receta que es deliciosa? Así que quédate conmigo, te estaré dando los ingredientes. Miren lo que encontré en el supermercado, una pana. Es chiquita, pero no importa, me la voy a llevar así. Y miren la calabaza que encontré, qué bonita. Y como voy a hacer las sopas de plátano, aquí compré 3 plátanos para hacer la sopa. Nos estaremos viendo en casa, estoy aquí en fiesta comprando. Y miren quién tengo ahí, Miss Rose, quédate conmigo comprando. Así que nos vemos ahorita, mis amores. Por aquí tenemos nuestros ingredientes para nuestra cremita, ¿verdad?, de plátano, que ya le había hablado de ella. Así que por aquí tengo media cebolla, 3 ajos, tengo cilantro, tengo 3 plátanos verdes, pero solamente vamos a usar 2 plátanos, porque este plátano lo vamos a rallar. Y voy a hacer en esta ocasión, le voy a echar una bolita, ¿verdad?, de plátano, o también lo podemos freír, ¿verdad?, y echarle unas como arañitas, unos tostoncitos encima. Lo que se me ocurra de que aquí estemos haciendo la sopa. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a montar nuestros plátanos. Mientras los plátanos, ¿verdad?, se cocinan, vamos a ir picando nuestras verduras. Recuerdo, va a ir licuado, así que no importa si lo pican grande o lo pican chiquito, la intención, ¿verdad?, es picarlo. Por aquí yo tengo, vamos a prender por aquí, ok. Por aquí yo tengo mi olla. Y aquí yo voy a poner 3 tazas de agua con una cucharada y media de caldo de pollo para poner a hervir nuestros plátanos, ¿ok? Ok, vamos a coger nuestros plátanos y vamos a pelar. Y antes de ponerlo en la olla hervir, yo lo voy a poner unos 2 o 3 minutitos, ¿verdad?, en agua con sal, para que boten lo que es la mancha de plátano, ¿ok? Aquí está. Ya pelamos el primero. Vamos para el segundo. Le había dicho que está. Voy a hacer una sopa. Esta es una crema, pues después voy a estar haciendo una sopa de plátano verde, que también son deliciosas. Porque la sopa y la crema son totalmente diferentes, ¿ok? En esta ocasión yo voy a hacer la crema de plátano, pero después vamos a estar haciendo, ¿verdad?, lo que son las sopitas, que son riquísimas también. Estas llevan pollito, o le puede poner carne de res, lo que usted quiera. Okay, voy a botar esto y voy a poner mis plátanos en agua con sal. Mientras nuestra agua, ¿verdad?, está hirviendo, pues vamos a poner un poquito de sal. Por aquí tengo agua, le voy a poner un poco de sal y vamos a picar nuestros plátanos. Recuerda, estos plátanos van a hervir. Así que yo le di un tajo en el medio. Y lo picamos, ¿verdad? Y lo dejamos ahí porque, acuérdense que la sal lo que hace es que le bota lo que es la mancha de plátano, como dicen. Mucha gente dice, ay, tú tienes la mancha de plátano encima. La sal le ayuda, ¿verdad?, a botarle esa. Yo lo que hago, le doy un corte al medio y después
Lo corto, ¿verdad? Y así cuando lo vayamos a poner al blender, anyway, va a estar blandito, pero va a ser mucho más cómodo para ayudar, ¿verdad? Lo que es la licuadora. ¿Ok? Mientras mi agua hierve, que ya la puse a calentar, o mejor dicho, a hervir, ¿verdad? Yo voy a dejar aquí mi plátano y el otro, como le dije ahorita, lo vamos, perdón, pero que no se ve, lo vamos, ¿verdad? A guayar. Oh, lo vamos a guayar, lo vamos a hacer tostoncito. Yo me voy a decidir ahorita todavía. Simplemente lo voy a pelar y después, ¿verdad? Ok. Mientras esto se hace, yo voy a ir picando mis verduras. Aquí. Por aquí tengo el cilantro. Voy a lavar mi cilantro. Ok, por aquí ya lavé mi cilantro. Y está ahí. Vuelvo y les digo, no tienen que pasar mucho trabajo cortando, porque recuerden que eso va a ir a, a la licuadora. Ok. Y yo lo que voy a hacer es que lo voy a cortar más o menos de esta forma. Eso lo vamos a poner a hervir para que el agua vaya cogiendo el sabor de lo que es la cebolla, el cilantro y el ajito, ¿verdad? Esto es una crema muy, muy fácil de hacer. Y los tres ajos. Esto lo vamos a poner a hervir juntamente con lo que es el plátano. Y después lo vamos a colar, ¿ok? Y les digo, miren, estas cremitas son deliciosas. Yo recuerdo que cuando yo fui a Puerto Rico, que lo había dicho, ¿verdad? Con mi tía ya al platanal, miren, recuerdo que me comí un, yo digo, es que nosotros los puertorriqueños, no sé, inventamos tantas cosas, tantas comidas deliciosas. Así que aquí está, por aquí tengo mi agua, y vieron, ya va a comenzar a hervir, ¿verdad? Y voy a poner lo que es la cebolla, el cilantro y el ajo. Ahí está. Y también voy a poner lo que es el plátano. Voy a botar el agua. Y voy a poner el plátano. Vamos a darle una meñadita, ¿verdad? Ahí está. Y vamos a poner la cucharita. O si no tienen en polvo, pueden poner el caldo de pollo en un cubito. Yo voy a coger esta medida para mi caldo de pollo. Ahí está, ¿verdad? Eso es todo. Recuerden, yo encuentro que es más económico si compramos este grande así, que nos cuesta, y este cuesta $7.79, y este aquí me lo mandó mi cuñada. Mi cuñadita me mandó esto. Así que vamos a dejarlo ahí que hierva, ¿verdad? Y que se ablande el plátano. Y se cocine lo que es la cebolla, el ajo y el cilantro. ¿Okay? Así que usted lo prueba. Ahora lo prueba ahí. Mmm. Yes, está perfecto de sal. Así que yo lo voy a tapar. Voy a dejar que eso se concentre en todos los sabores y que se ablande lo que es el plátano. Y vamos a esperar a que se enfríe un poco. Lo vamos a llevar a licuar. Y después volvemos, ¿verdad? Y terminamos nuestra crema de plátano. Le quería enseñar, mire, por esta parte del guayo. Es diferente, ustedes saben que es diferente. Yo estoy haciendo así, porque voy a hacer como unas arañitas, pero no la voy a hacer por la parte que a veces lo guayamos, sino voy a usar esta parte porque me gusta más, ¿ok? Para hacer mi arañita. Me decidí, ¿verdad?, hacer una arañita con la crema de plátano. Entonces, pues voy a coger mi plátano, lo estoy guayando aquí. Le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta, eso es a gusto. Si quiere, ¿verdad?, ponerle pimienta. Y así sale, ¿verdad?
Me gustan mis arañitas de esta forma. Ramenean de su plátano. Ahí está. También usted puede coger, para que su crema de plátano tenga pedacitos de plátano, usted puede coger y hervir, ¿verdad? Como se va a media, necesita un poquito más de agua, porque no, si no la quiere muy espesa, pues le echa los pedacitos así de plátano hervido y queda deliciosa. Así también yo la hago, así que es opcional, como ustedes, ¿verdad?, quieran. Y esta partecita aquí yo se la he hecho, ¿verdad?, a mi olla para que se cocine. Mire, así queda. A mí me gusta esto, lo compré los chinos. Fui con Rose y tengo ahí, tengo otra, pero me gustó esta. Ahí está. Voy a poner esto al vista también. Mire qué bonita queda. ¿Ves? Así queda. Aquí le ponemos sal. Después le ponemos el adobo también. El adobo le da un saborcito bien rico. Y esa y la. Le puede poner un poquito de maicena cuando lo vaya a freír. O de harina de coco. O de trigo, harina de garbanzo. Esto se saca, se limpia. Mire, por eso es que me gusta esta. Me gusta esta, tiene diferentes por aquí, ¿ves? Aquí le enseñan, mire. A ver cómo se hace esta. Mire esta. Yo trabajo un poquito más grande. ¡Ah, qué chulería! Ahí está. Así que ahí tengo ya el plátano guayado. Bueno, ya tenemos nuestro plátano, ¿verdad? Que está, como podemos ver, ya se ablandó. Ahí está, miren, esto lo puede poner una cuchara, lo chequea. Y vamos a esperar, yo lo voy a apagar. Espera que se enfríe un poquito antes de meterlo a la licuadora, porque no quiere que se me dañe la licuadora. Ya yo guayé lo que es el otro plátano. Voy a empezar ya a freír lo que son las arañitas para tenerlas, ¿verdad?, ready para nuestra crema. Así que esto es todo, mira qué sencillo, y no tiene nada de grasa. Si vieron, no le eché aceite para nada. Si usted quiere, le puede echar al final del cocimiento un poquito de aceite de achiote o un poquito de aceite de oliva, ¿verdad?, el que usted guste, pero yo no le voy a poner nada de eso, ¿ok? Así que lo voy a apagar y lo dejo ahí que enfríe. Ya tenemos nuestro plátano guayado, rallado, como pueden ver, ahí está, para que vean, ¿verdad? Y vamos a formar las arañitas para nuestra crema de plátano. Este va a ser el acompañamiento. Usted puede hacer tajadas de plátano, puede hacer tostones, lo que usted quiera, ¿verdad? Bolitas de plátano y echarlo en la sopa, como usted guste, es su opción. My friend called me today, Rose. I don't know if you see her in my video. She's an old lady. She's 75. And she's a really good friend. And she said, I couldn't sleep last night. I said, why? I'm so worried about you. I said, you know what? It's okay, mama. I said, I know why you stay there Sunday, because she said the last day I'm supposed to be here is Sunday, 5 o'clock. I said, don't worry. I'm gonna stay here. I said, well, but you know she's crazy. I said, I don't care. If you have to die that day, that's fine.
She said, don't say that, don't say that. I said, yeah. Exactly. That's what our lawyer said. He said, "Don't worry. You know that letter is not for Texas in first place. Second, you live there for 8 years. All the bills in your name. You know." Let me try to call Dionisio. We got Dionisio? No, Dionisio. Exactly. Oh, good. Yeah. Muñiz, like Denise. Yeah. Muñiz. Yes. Dionisio Muñiz. Yeah. No, you can't. I told you yesterday. You can put me. I don't care. But let me finish first. Because I don't want to, you know, more problem with that. Thinking of it. What? She don't have no problem with my recorder when she recorded me with Bristol, right? She put in the YouTube. And she removed it. After that, she removed it. I don't know why, but, you know, and she's talking to me, you know, stuff that's not true. But, you know, I don't want to act just like her. I just want to, you know... We are different, you know. We're gonna, you know. Let me. Because he got to church. Let me see if it's not the church. Because we're looking at us. My friend called me, I was talking to her, and I told her I was talking to you. She said, oh my god, what are you talking to her? I said, why not? You're not allowed to lie. You know, I don't want to lie. I was like, no, but you know, you thought it's crazy. I said, I know that.
Bueno, por aquí pusimos nuestros plátanos. Vamos a prender. Vamos a poner nuestra, ahí está, parece bien espesa, ahí está, bien espesa. Vamos a necesitar, ¿verdad?, un poquito más de agua. Y lo que voy a hacer es que aquí mismo en el blender, yo le voy a poner agua y la vamos a poner ahí. Estoy echando agua porque realmente quedó súper súper espesa y no queremos, ¿verdad?, que esté tan espesa. Voy a ponerle aquí, ¿verdad? Ahí está. Quedó súper, súper despesa. Y solamente, ¿verdad?, con dos plátanos. Vamos a menear muy bien. Depende como usted quiera su cremita. Si la quiere más espesita, más clarita. Vamos a esperar que un poquito más de agua porque está demasiado espesa y no la quiero. Bueno, por aquí tengo la ralladura de lo que es el plátano, perdón, tengo adobo. Vamos a ponerlo, ¿verdad?, un poquito de adobo. Usted le puede poner sal si desea. Yo en esta ocasión le voy a poner un poquito de adobo para sazonar. Y por aquí tengo harina. Tengo esta harina whole wheat flour, ¿verdad? Le puedo poner de garbanzo, blanca, no le aconsejo, pero le puede poner un poquito de maicena. Y yo en esta ocasión, esto es opcional. Mire, usted no lo tiene que poner esto, pero yo sí se lo voy a poner, ¿ok? Lo voy a poner. Y con la misma cuchara, ¿verdad?, vamos a menearlo. Pues le digo, eso es opcional, no se lo tiene que poner. Pero yo sí le pongo. Y no siempre, en esta ocasión solamente. Cuando le hago las sopitas, ¿ok? O cuando hago, perdón, la crema. Las sopas son diferentes. La sopa la vamos a estar haciendo próximamente. Hay una clase de tormenta. Ay, parece como si fuera una tormenta, como que se aproxima a la tormenta. Ok, la prueba de sal. Si usted cree que le hace falta un poquito de sal, pues usted le echa sal. Por aquí, voy a poner por aquí, está el sartén. Voy a prender por aquí. Usted lo chequea de esta forma si está caliente. Voy a lavar. Y. ¡Alex! Llamando a mí. Y yo voy a coger con una cucharita. Voy a hacer como si fuera unas tortitas. Vamos a hacer así como si fuera unas tortitas. Y vamos a ponerla ahí a freír. Ahí está. Vamos a poner un poquito de ensayo. Mira, 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 mira el viento que hace. Parece que va a haber una tormenta. Está adentro, please. Chequete que tenga agua y comida, Alexi. Estas son unas arañitas para nuestra crema de plátano.
Y se me olvidó que debíamos echar unos pedacitos, pero no lo puse. Anyway, si usted quiere se lo pone, si no, no se lo ponga. ¿Okay? Y con estas cuatro ahí. Y no lo mené todavía hasta que esté doradito por alrededor, ¿ok? Y mientras tanto por aquí yo tengo lo que es mi cremita. Ya pronto os la voy a enseñar. No, porque limpia la estufa. Ay, no. Es increíble. Una limpia, se pone a cocinar y tiene que volver otra vez, ¿verdad? A limpiar porque lo ve. Esto es increíble. Y más yo que no tengo casi nada aquí. Okay. Aquí voy a mirar. Vamos a ver. Mira ahí. Yo no sé quién le puso su arañita, pero el nombre le ha quedado más chulisnaskin. Espera que se fría bien. A mí me gusta que se queden doraditas. Y mientras tanto, voy mediando mi crema. Aquí. Una cremita de plátano. Mi abuela decía que las cremas de plátano son buenas cuando usted tiene está malo del estómago. ¿Sabes por qué? Pero lo pone duro. Así que lo vamos a volver a menear. No sé si le dije que conseguí parapén. Me puse súper de contenta. Voy a hacer unos tostones de parapén con pollo. Un pollo frito. Bien boricua. Vamos a hacer un video bien boricua. Y quiero hacer un flan de parapén o parapén hervido con un bacalao. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Qué lo vamos a hacer? Sí, voy a seguir aquí. Voy a quitar la cremita de plátano que está, ¿verdad? Vamos a dar que hielo un poquito y vamos a servir. Vamos a emplatar con lo que son las arañitas. Le puede poner un poquito de crema si quiere. Bueno, mis amores, así quedó mi cremita de plátano. Miren. Está deliciosa, la verdad que sí. Está súper caliente, está bien. Yo tengo las arañitas. Usted la puede ponérsela ahí para la foto, ¿verdad? O simplemente se come las arañitas así. Tan deliciosa. Yo tengo por aquí una cremita de yogur que es bastante durita. Y se la voy a poner aquí en el medio. Esto es, eso es opcional. No tiene que ponerse, pero a mí me gusta. Así yo se la pongo. Y usted, ¿verdad? Así se sirve una sopita, ¿verdad? De plátano verde. Perdón, una crema. La sopa viene después. Así que, desde mi cocina a tu cocina. Cocinando con Ivonne. Hoy nos fuimos de tradiciones puertorriqueñas, rescatando tradiciones puertorriqueñas, con esta su amiga Ivonne. Y si eres nuevo, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal y todos los días recibirás un video diferente, ¿verdad? Comidas internacionales, comidas puertorriqueñas. Vamos a estar haciendo de todo un poco, como dicen en Puerto Rico, como en botica. Así que yo voy a deletar de mi sopita deliciosa. Entonces la puedes poner la cremita dentro. Y nos vemos mañana. Dios te bendiga.
Wow, tienes que hacerla. Te va a fascinar. Así que, besitos.